Industrias Jack Matas, con más de 50 años de trayectoria en la actividad alimentaria destinada a la deshidratación de verduras, a partir de 2001 comenzó a tener problemas económicos y financieros que hicieron que la empresa quebrara en el año 2014. Durante esos 10 años, los trabajadores y las trabajadoras de la empresa vieron vulnerada la relación salarial. Quincena tras quincena se pagaba un porcentaje menor del total que correspondía cobrar. Bueno, en principio es por los adeudados, están 8 quincenas están adeudando, 2 SAP, inclusive a los mensuales se le está debiendo hasta 3 SAP, que bueno, y no tienen obra social, no tienen ninguna cobertura médica porque no hacen ni los aportes. Por eso es la toma hoy por hoy. De este modo, la empresa fue arrastrando una deuda con los empleados a la vez que dejaba de invertir y vaciaba el establecimiento atendiendo a sus negociados en el exterior. En el año 2011, los trabajadores tomaron la planta por falta de pago de 8 quincenas y 2 aguinaldos. Acá hay un derecho constitucional que es trabajar y cobrar para vivir. Y el que no paga tiene que pagar. Lo que está enmarcado en la ley lo tiene que cumplir. Este hecho tuvo relevancia mediática en la provincia. Luego de unos días, el conflicto se resolvió en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y se volvió a trabajar. A partir de este conflicto, los trabajadores, desde el año 2012, se declararon en estado de alerta permanente y hacían custodia en el establecimiento, hecho que les permitió frenar el vaciamiento de la fábrica. En 2014 llegó la quiebra de la empresa. Para ese momento, los trabajadores y las trabajadoras ya tenían conformada la cooperativa. Desde ese año, la Ley Provincial número 8.708 declaró de utilidad pública el establecimiento y se otorgó la ocupación temporaria a la cooperativa por 2 años. Dicha ley se ha ido renovando y actualmente está en vigencia. En el año 2016, la cooperativa logró poner en marcha la producción y bajo gestión de los trabajadores, en el año 2018, lograron procesar 1.500 toneladas de hortalizas frescas. En simultáneo, la jueza Gloria Cortés comenzó un proceso de subasta en forma ilegal, desconociendo la plena vigencia de la Ley Marco de Ocupación Temporaria para todas las cooperativas de empresas recuperadas de Mendoza. A partir de esta negativa, intentamos por todos los medios contactarnos con la jueza, pero no quiso recibirnos. Lo mismo les ocurrió a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Presentamos en varias oportunidades al juzgado biblioratos completos con el estado de situación de la planta, facturas de reparaciones realizadas al inmueble y maquinaria y planes de negocios, pero su decisión era firme: liquidar la planta a cualquier costo. Esto sin tener en cuenta los más de 12 millones que la cooperativa lleva invertido en los bienes muebles con capital propio y subsidios del Estado provincial y nacional. Sin embargo, nuevamente la decisión de la jueza fue rechazarla y volver a llamar a remate. El día 23 del 5 la peor noticia llegó. La jueza, pese a haber recibido 10.408.000 pesos en la cuenta del juzgado por el Estado provincial, decidió igualmente llevar adelante el remate y adjudicar bien el bien a Mariano Ruggeri. Un privado se quedaría con el esfuerzo de todos los trabajadores e instituciones y recursos del Estado, ya que se pusieron a disposición para poner en marcha una planta que estaba devastada y que la misma cumpliría una función social muy importante. No se podrían ceder espacios comunes para emprendimientos sociales y centros de capacitación de oficios y cursos en general. No se podría llevar a cabo el convenio firmado con la Fundación Banco de Alimentos Mendoza, en donde se brindaría un espacio físico para que funcione su centro de logística de distribución. Por todo lo mencionado anteriormente, los miembros de la Cooperativa de Trabajo de la Terre entramos en estado de asamblea permanente para defender nuestra legítima fuente de trabajo y solicitamos a la sociedad civil el respaldo en este legítimo derecho y al Poder Ejecutivo y Legislativo una solución de fondo a este problema, que no solo lo está atravesando nuestra cooperativa, sino todas las fábricas recuperadas. Durante el presente año, el accionar de la jueza siguió desconociendo el trabajo de la cooperativa y en las instancias de remate ha rechazado la oferta realizada por la Terre para obtener la ocupación permanente. En este proceso de remate, la justicia ha desplomado el valor de los bienes 5 veces en relación al valor de mercado.
Finalmente, en junio de 2019, la jueza Gloria Cortés aprobó la subasta a un oferente externo a la cooperativa y desde entonces los trabajadores están solicitando la revisión del proceso ilegal que ha llevado a cabo. Cabe destacar que más allá del valor material, hoy la ex Industrias Matas se encuentra en funcionamiento. Ha logrado recuperar clientes y proveedores. Y todo esto lo han hecho sus trabajadores y trabajadoras. Hoy más de 80 puestos de trabajo están en riesgo por el interés de un empresario que cuenta con el apoyo de la justicia. Cooperativa La Terre es más que un emprendimiento económico. Ha abierto sus puertas a otras organizaciones y emprendimientos productivos. Es un espacio social, cultural y de encuentro para la sociedad mendocina.